6. ¿Qué? ¡La culé! ¡Ay, del bochinche sin censura como debe! Oye, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, saludos a la gente. Estúpido que eres, estúpido, estúpido. Oye, saluda a la gente de Venezuela que nos ve. ¡Tíralo al medio! La gente de Arabia Saudita, la gente de Estados Unidos, la gente que nos ve por Papa América. La gente que nos ve en todo Estados Unidos, saludos a la gente que nos ve por Papa América y nos ve por allá. Así que saludos a todos y ya quedan debidamente saludados. ¿Faltan dos por ahí? ¿Cuáles faltan? A los hijos de Bin Laden. Ah, los hijos de... Sí, sí, Papo y Johnny Bin Laden, que siempre nos ven desde allá de la alcaguera, nos ven... Ya están saludados, cabrones, no nos van a explotar. Ah, sí, ya los saludamos. Ya los saludamos. Ahí, ahí. Bueno, si hay un... ¡Ponme atención! Óyeme, he mencionado nombre yo. Ey, este es MJ. Oye, tírala de like. ¡Pum, carajo! Pues claro, si esto no ha empezado. Oye, sí, cabrón. ¿Ah? No he dicho nada, cabrón. No, está bien. Si hay un... Está bien ya, está bien. Está bien ya. Si hay un programa que hay que grabar, es este programa de hoy. ¿Qué programa? Si tú fueras a grabar un programa, Héctor, dime. ¿Qué programa tú grabarías que llamarías al vecino, a la vecina para que grabara? Al vecino, a la vecina. ¿Qué programa? El programa Yo Canto. Hay un nene cantando y eso. Ya está acabando gas. Puro piel. Ya, está bien, ya, ya. Mani Manuel. Ya. Daniela Dross. Empieza. Amiga mía, Daniela Dross. Mira, ya. Daniela, mira. ¿Te gusta eso? Este es el programa que quiero grabar. Este es el programa que quiero grabar. Óyeme, tú sabes que en Puerto Rico, y empiezo rápido con el bochinche, en Puerto Rico, tú sabes que se ha abierto una industria de cine, pero tú vas a seguir carraspeando con esa nariz. ¿Por cómo me lleva la peluca cuando carraspeaste esa nariz? Se me está haciendo un gato. Se está haciendo un gato. Estará jangueando con Hatton por ahí. Bueno, también quiero mandar un saludo a Pitbull. ¿Ah, por qué a Pitbull? Pitbull es que no consigue a las mujeres. Trizo, 300 pesos. Oye, si quieres chichar, Pitbull.com. Un trisom por 300 pesos. Oye, la gente me caga que existe, pero es verdad, es verdad. Mira, señoras y señores, se ha abierto una industria en Puerto Rico de películas y de cine, ¿ok? Y entonces este conocido cantante, muy amigo de nosotros, he mencionado nombre yo. Usted no ha dicho un pepino. Ah, mire, Colay, no sea tan bellaca y traga leche y tírelo al medio. Pues este conocido... Hasta ahora nadie sabe un carajo de quién va a hablar. Bueno, pues este conocido cantante puertorriqueño que salió en esta película, la película Fafa. La película Fafa. Linda película. Que es con Vin Gasolina. Vin Gasolina. Vin Gasolina salió de Ross. De Ross, que es el luchador de Ross. De Ross, campeón. Salió... Está buenísimo. Salió... Está bueno. Don... Luchador campeón. También salió Don Omar. Don Omar. Saludos, Don Omar. Con el baile. Con el baile Cuduro. Y salió nuestro. Don Omar, dame una llamada. Salió nuestro gran amigo Tego Calderón. Óyeme, y Tego se estuvo preparando, ¿ok? Entrenando fuertemente, porque estas películas de acción requieren que uno se prepare fuertemente, y estuvo cogiendo clases de cagate. Colay, ¿ah? Uno va a hacer una película, ¿verdad? Un personaje, uno tiene que vivirse el personaje. ¿Tú que eres actor? ¿Tú que eres actor? ¿Cómo uno hace? Por ejemplo, yo voy a hacer un personaje de pelotero, ¿qué hago? Pues tienes que ir al parque de pelota, ver a los jugadores cómo juegan, cómo batean, estudiarlos bien, ponerte la copa. Ajá. Por ejemplo, un personaje de homosexual, ¿qué uno hace? Pues mira, colay, personaje homosexual, ajá, usted se prepara bien, va donde un homosexual le pregunta cómo es, pero por lo menos yo, colay, usted. Yo, personalmente. Ajá. Sí, tú eres bien serio. Como... 149 novelas. Ajá. Por lo menos ya yo estoy preparado para hacer una película de homosexual. Y a mí me lo han metido ya, para yo saber cómo es que se siente. O sea, que tú vas a ver cómo se siente hacer de homosexual. Ya yo lo he probado ya. Ya. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Hay que ser sincero con el público. El público se merece la realidad. Vamos a ver el video de Tego Calderón practicando karate para la película Popeye. Vamos a verlo. No, dale para arriba. Vamos a verlo. Ahí, míralo ahí. Mira con los chacos, mira ahí. Allá. Bonito.
¿qué pasó ahí? Ah, no sé qué le pasó a mi hijo ahí. No, pero tú te imaginas que cuando dé la vuelta los chacos los tenga aquí, que se cae de frente y se puede lastimar este. El bicho. Vamos a ver el video de nuevo. Vamos a ver. De para arriba. Mira, no vaciles. Listen to me. Ah, mira el video. Ah, vamos a hacerle caso. Señor director. ¿Qué habla? ¿Sofá? Señor. Ah. ¿Qué pasa? Que estamos disimulando. Señor director. Ah, tire bien las cosas. Vamos al próximo video. Óyeme, déjame. No sé, pero suena como una puerta. ¿Pero qué? ¿Se supone que aquí no está nadie? Bueno, pues ve a ver quién abre, ve a ver quién es. Señora y señor pueblo de Puerto Rico. Siempre jodiendo lo que son. Ustedes me disculpan que está tocando aquí en la puerta. Y que mira, un video aquí para la Colay. La Colay. Muy exclusivo. La Colay, aquí. ¿Y quién envió esto? ¡El bicho! ¡El bicho que te puso! Pero ¿y qué te pasa a ti? ¿Pero qué pelea tú tienes ahí? Coño, ese cabrón, mira ahí, me da esto y me dice que el bicho. Pero ve acá, te pregunto, ¿quién fue que te dijo él que trajo el video? Me dijo el bicho. Otra parte de respeto, coño. Dice que eran los pendejos estos, porque llevamos un par de meses y ya quieren jugar conmigo. Pues ya, para ya. Joda. Espérate, deja que dice aquí. Joda. Para la Colay, video exclusivo del senador Arango. Rompiendo las cosas que pagó el pueblo de Puerto Rico. Señores, nos acaba de llegar última. Oye, última hora. Última hora. Este tipo está bien. Última hora. Ahí, última hora. Más abajo. Última hora. Vamos a ver este video exclusivo del senador Arango rompiendo las cosas que pagamos usted y yo el pueblo de Puerto Rico. Vamos a verla. Bueno, pues ahí ponlo. Siempre corriendo de pendejo. Bueno, aquí no hay más nadie. Le voy a poner esta mierda aquí, mira. Ponlo. Ahí está. Vale. Vamos. Dale para arriba. Bueno, pero tienes que darle play. Ahí va. Pero animal, apagaste la luz. Ah. Siento, Colay, espérate. Voy a prenderla. Es que la verdad que tú. Yo te digo una cosa. Oye, estoy pensando buscar a Frankie J para que haga esto. ¿Dónde está el control, Colay? Voy a buscar a Frankie J. Míralo ahí. ¿Ah? Tú sabes que Jan Ruiz me llama todos los días para hacer esto. Me arruiné un pendejo. ¿Ah? Vamos, chequete esto. Ahí está. Ahí, vamos a ver. Mira, ahí está. Aprende alegadamente, él iba a enviar un memo a Fortu. Oye, pero eso es a Fortuño. Mira, una oficina mira. Seria. Mira. Mira lo que iba a poner en el memo. Mira. Se va a fotocopiar las na. ¿Qué es eso, Colay? ¿Qué? ¿Qué es eso, santo Dios? No, pero eso debe dar como unos hallos aquí en las nalgas. No, pero si está bueno, yo lo haría. ¡Ay! ¡Mira! ¡Se cayó! ¡Vamos a ver eso de nuevo! Oye, yo creo que ese tipo se vendió las cosas por el culo. Vamos rápido. Oye, Héctor, ven acá. ¿Qué yo le he dicho a todos los hombres que tienen una mujer buena a su lado? Ajá. Una mujer buena a su lado. Ajá. Oye, lo primero que tienen que hacer es mamarle bien las tetas. Pero, oye, baja, atenderla. Atenderla, ajá. Le mama bien las tetas. Pero. La atiende bien, le baja el panticito. Le mama su chochita, pero la mamá. Pero óyeme, era. Colay, pues déjame hablar. Pero, lo importante de esto es, Colay, que en esta parte de arriba, mira aquí. Ah.
Ahí donde tiene que pasar la lengua, ¿eh? Y ahí tu voz. Y una cosa personal mía. ¿Sabes qué es lo que es, Colay? Mamarle el culo. Un calcito, hombre. Lo bueno de eso es, Colay, que se te queda la peste en la boca, pobre. Eso es lo mejor. Mira, que mira, te dura por lo menos una semana. Mira, mira, está bueno, te va a caer niños viendo este programa. Que se vayan para el carajo los niños. Supone que cuando tú entras a la página, sean de adulto, para el carajo, sáquenlos para el carajo. Hay que ser sincero. Bueno, sobre todo que yo le he dicho a los artistas, sobre todo que tienen mujer. Que se cuiden. Ay, que se cuiden. Yo, sincero, por ahí, déjate de mierda y robarme de Dios. Que se cuiden. Pues mira, este muchacho, ¿verdad? Conseguimos un video de este muchacho que tiene una... Este muchacho que tiene una novia y... Bueno, una esposa. Ella vivía con él, una querida, una corteja. Ella que vivía con él. Entonces, se pone a ver una película pornográfica. Eso es normal, güey. Ah, pero a ella no le gustaba y se pone a masturbarse con una película pornográfica. Tú sabes, masturbarse es cuando tú coges y te... Machuca papa, para adelante y para atrás, como puñe. Exacto, como puñe. Saludos a puñe. Vamos a ver el video para que tú veas, mira qué cosa más... Vamos a verlo. Dale para arriba, vamos a ver. Mira, ahí está él. Mira. Y no, oye, ¿cuándo lo pero qué es eso que le está viviendo? Y lo rico que es. Are all about the same size. Those animals which give birth to live offspring are called live. Mira la novia, muy bonita ella. Mira qué bonita es, muy bonita. Ahí. ¡Saco! ¿Usted lo que está pasando? ¿Ah? La coge ahí. Vamos a verle nuevo el video. Mira, ahí está. Ahí está. All about the same size. Those animals which give birth to live offspring. Ahí, mira, ahí lo coge. Ahí llegó la mujer. Mira, ahí llegó la mujer. Ahí no. Mira. Mira cómo lo cogió. Mira cómo lo cogió. Eso no me gusta a mí porque eso no. Eso. ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Vete el programa! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ustedes perdonen a Héctor. Mira, hay reunión hoy. ¿Quieres salir en uno de los videos de la Colay? Pautame colay@gmail.com. ¡Nos vemos, Puerto Rico!